Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo más en el canal, bienvenidos al refugio del Mipel, bienvenidos otra vez de nuevo a la Tierra Media, a nuestros viajes por la Tierra Media, para comenzar una nueva aventura, en esta ocasión la nueva campaña que salió en agosto, a principios de agosto, que se titula En busca de la corona de brasas. Después de derrotar a Tarin con esa maravillosa pareja que formaron Aragorn y Beravor, vamos a empezarla. Me apetecía mucho empezarla consiguiendo con los grandes protagonistas del canal los últimos meses, pero bueno, al final he decidido cambiar de personajes para darle un poco más de variedad y esta vez traigo dos clásicos, dos clasicazos, Gimli y Legolas, esta pareja. Voy a hacerle un poco de zoom. Ahí los tenemos. Esta pareja de personajes. Del Señor de los Anillos, obviamente, de la Comunidad del Anillo, que vamos a intentar solucionar los problemas que ocurren también en la comarca con los ataques de los lobos. Ahora lo veremos. No he visto nada de la campaña, va a ser mi primera partida, así que pues ya veremos cómo se va. Aquí tenemos la tarjeta de Gimli. A ver si enfoca. Ahí lo tenemos. Vigor 4, sabiduría 2, agilidad 2, brío 4 y astucia 2. Y después de atacar podemos poner una carta revelada en la prueba encima de tu mazo. Esto podemos poner éxitos para robarlos después de hacer una prueba. Esto es bueno. Tiene 3. Tres hojitas en vez de cuatro, como estamos habituados con Aragorn y Beravor. Pues bueno, continuamos con Gimli. Este es su arma, el hacha de batalla. No quiere centrar. ¿Qué tiene ahí? Dos impactos. Con un éxito tenemos dos impactos y hendedura. Y con dos éxitos tenemos 6 impactos. También tenemos la cota de malla de anillos, que reduce la agilidad en 1. Sin embargo, cuando vamos a hacer una prueba para anular, ya lo diré, sabiduría, agilidad o astucia, que tiene 2, podemos usar vigor en su lugar. Pero esto para anular, para hacer pruebas. Gimli va a estar un poco complicado que las haga. Por otro lado, aquí tenemos la ficha de Legolas. Vigor 2. Sabiduría 3. Agilidad 4. Brío 2. Astucia 3. Pues tendremos que usar a Legolas para hacer casi todas las pruebas y a Gimli para pegar. Y una vez por ronda, durante tu turno, podemos gastar una inspiración para movernos una casilla sin provocar ataques. 6 de miedo y 4 de daño. Gimli los tiene al revés, 4 y 6, ahí lo tenemos, y tiene 5 huecos para inspiración. Por otro lado, empezamos con el gran arco, que con un éxito provoca 2 impactos y con 2 éxitos provoca 5 impactos, y luego tenemos una capa que nos dice, a ver, no quiere centrar. A ver si lo pongo así. Ahí. Antes de sufrir daño o miedo, puedes gastar uno de inspiración para evitar uno de ese daño o miedo. Vale. Y he preparado ya los mazos.
Gimli va a jugar como guardián, que es el que recomiendan. Legolas jugará como cazador, que también es el que recomienda. Bueno, y los objetos pues son los que recomiendan en el dorso de la carta, ¿vale? Esta es la de Gimli, guardián y hecha de batalla y cota de malla de anillos. Vale, pues nos cambiamos de pantalla. Ahí tenemos la selección de campaña. Esta es la que hicimos, los huesos de Arnor, las que terminamos derrotando a Tarin, y aquí la tenemos la nueva. Que por cierto hay que comprarla, ¿vale? Esta es la versión de Steam, no me acuerdo si eran 5 euros o por ahí, entre 4 y 6 euros, no eran más. Y a su vez sacaron un pack de villanos que tenéis el unboxing en el canal con lo que venía, que venía la figurita de Atarin, que ya la visteis en la partida final de la anterior campaña. Y también venía Gulgotar, ¿vale? Y Colmillo Tizón, que es el malo de esta nueva campaña. Bueno, pues vamos a leer En busca de la corona de brasas. Todos aquellos que transitan los caminos de las tierras de Bri se ven acosados por las bandas nómadas de huargos, los más audaces e inteligentes que se hayan visto por la zona en muchos años. El Zain de la comarca ha sido lento en reaccionar, porque, según los rumores, tiene otras preocupaciones que le quitan el sueño. Ha recibido en su casa a visitantes extraños y ha hecho jurar un voto de silencio a quienes saben qué es lo que le preocupa tanto. Con el Zain distraído, recae en vuestros hombros la tarea de garantizar la seguridad de la comarca, ya que solo los héroes más audaces se atreven a viajar por territorios sin civilizar en estos tiempos difíciles. Bueno, aquí tenemos, y ya sabemos que este es Gulgotar, esta foto, este no sabemos quién es, con el látigo y la espada de fuego, unas alas, un demonio. Bueno, pues vamos a elegir la dificultad normal. Bueno, aquí tenemos, pues vamos a... Vamos a seleccionar esto. Confirmar. Esta es una que probé para cuando la compré. Bueno, vamos a seleccionar a Gimli y vamos a seleccionar a Legolas. Aquí tenemos, estos son los objetos que vienen por defecto. Y le vamos a poner, como ya habéis visto, las dos torres del Meeple. Leo, en busca de la corona de brasas. Cada día llegan informes de los fronteros que patrullan los lindes de la comarca Ibri. En todo se habla de encontronazos sangrientos con huargos violentos, a veces con final feliz, otras muchas no. El Zain de la comarca, responsable de proteger a su gente, ha sido el primero en darse cuenta de que estos ataques no pueden ser al azar. Por el contrario, los agresivos y taimados huargos están alejando de forma sistemática los fronteros que protegen la comarca, para luego devorar el ganado desprotegido y, en ocasiones, a los viajeros. Nunca antes las bestias habían mostrado semejante astucia. Sin embargo, el Zain se ha aislado, distraído con otros asuntos, y solo ofrece remedios temporales para proteger la comarca. ¿Qué es lo que puede estar ensombreciendo su mente que sea más grave que la amenaza de los huargos? Partimos. Y ahí ya tenemos... ya tenemos la pantalla del mapa, que ya nos conocemos, y este capítulo 1 se titula La Huargo Rojiza. Leo, La Huargo Rojiza. Los caminos cercanos a las tierras de Bri y la comarca están últimamente plagados de huargos. No es común ver
Estos animales están cerca de los asentamientos de hombres y hobbits, y pocos viajeros están preparados para hacerle frente. Como tenéis el cometido de proteger los caminos, seguís el rastro de una manada de huargos hasta que oís gritos de auxilio. La próxima aventura tendrá lugar en un tablero de batalla. Bien, esta vez empezamos con un tablero de batalla. Continuamos. Bien, Gimli, hemos dicho que Gimli va como guardián. Y Legolas va como cazador. Partimos y ya vamos a comenzar nuestra aventura. Vuestro pequeño grupo lleva más de una semana cruzando terrenos inhóspitos, pero ahora os acercáis a los lindes de las granjas que señalan la cercanía de la civilización. Veis señales del paso de algún que otro caballo o carromato esta misma mañana. Coloca los tableros de batalla como se indica. Con el sol lo más alto, os veis obligados a enjugaros el sudor de la frente. Otra colina queda atrás. Coloca a los héroes como se indica y cada héroe otea 3. Luego, cuando estemos con la cámara de tablero, otearé. Coloca el siguiente terreno: dos arbustos y dos rocas. Cuando llegáis a la cima de la colina, veis un carromato destrozado con un viejo hobbit refugiándose bajo lo que queda de su lona y estructura de madera. Coloca una ficha de personaje como se indica. No queda mucho del vehículo, pero puede que haya algo salvable entre los restos. Coloca una ficha de búsqueda como se indica. Tres huargos gruñen mientras giran en torno al carromato destrozado. Esta debe ser la manada que estabais rastreando. Llegáis justo a tiempo. Parece que el carromato lleva un cargamento de barriles, pero ha caído por la colina. Deben tener una fuga y han soltado algún tipo de sustancia pegajosa. Aumenta la reducción en 2. La manera más rápida de llegar a algún lugar civilizado es cruzando esta zona. No es normal que haya huargos tan cerca de las tierras de cultivo. Al menos podéis ayudar a este pobre viajero a escapar de un destino espeluznante. Objetivo actualizado: derrotar a los huargos. Bueno, pues ya estamos con el tablero montado. Os comento, empezamos aquí. Tenemos Legolas y Gimli. Tenemos matorrales, matorrales, roca, roca. Aquí hay un carromato que está destruido o accidentado. Aquí hay un hobbit que es el dueño de este carromato. Aquí hay unos barriles que se han caído del carromato y desprenden una sustancia pegajosa. Y luego aquí tenemos unos huargos que están acechando a, o que son los que han atacado al hobbit. Los huargos son todos normales, como podéis ver ahí abajo, no hay ninguno élite. Y sus características, pues los tenemos ahí, 3 y 1 de armadura. Todos los 3 tienen 3 y 1 de armadura. Vale, el objetivo, como podéis ver ahí arriba, son 4. 4 de amenaza y destruir a los huargos. Recordamos que por cada héroe sube 2 de amenaza, por tanto, en el siguiente turno, pues va a pasar algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya estoy oxidado con esto. Bueno, lo primero, oteamos 3, barajamos. Este es Gimli. ¿Vale? A partir de ahora
siempre, si se me olvida, cuando oteo, igual que en la campaña pasada siempre era Beelzebub primero y luego Aragorn, pues ahora va a ser primero Gimli y luego Legolas, por si alguna vez se me olvida decirlo. Oteamos 3, 1, 2, 3. ¿Y qué nos sale? Nos sale Furia, que dice que cuando ataques puedes gastar cualquier cantidad de hojitas para añadir ese mismo número de impactos. Importante. Corazón de poeta, que antes de interactuar con una ficha de personaje obtenemos uno de inspiración y además nos da descansar 2. Y cuando hagas una prueba, si no revelas ningún éxito, puedes descartar esta habilidad para convertir todas las hojitas en éxito. Pues mira, lo que vamos a hacer es, vamos a preparamos corazón de poeta y estas dos las vamos a tirar abajo. Bueno, recordamos que empezamos con los mazos iniciales. Adiós a los mazos potentes que ya teníamos con Aragorn y con Beelzebub. Multitud de éxitos. Ahora tendremos que empezar de nuevo. 3. Mira, un golpe preciso. Este se va a quedar arriba. Preparamos Ojo de Lince y esta se va. En el momento de necesidad se va abajo. Vale, pues ya estamos preparados para empezar el turno. Recordemos Legolas, que se me olvidó decirlo antes en la presentación. Tiene el arco con el iconito aquí de ataque a distancia. Y ataca con agilidad, que tiene 4. Pues vamos a empezar con Legolas, venga. Legolas, nos movemos 1. Vamos a poner aquí. Y va a disparar a este. 1, 2, 3 y 4. Ojo del Lince dice entre los ataques con. Ah, vale. Entonces, es que ni nos movemos. Tenemos preparado Ojo del Lince y dice que en tus ataques con a distancia puedes elegir como objetivo a enemigos que estén a una casilla adicional de distancia. Por tanto, no hace falta que estemos aquí para disparar, podemos disparar a 2. Muy bien. Perfecto, pues le disparamos desde ahí sin movernos. Bueno, a las 4. Vale, bueno, Legolas, como es cazador, empieza con recursos, por lo tanto, empieza con uno de inspiración, ¿vale? Y le vamos a hacer 1, 2, gastamos la inspiración, y le hacemos 2, que son 5 impactos, con lo que no lo cargamos. Este es el... este. Tenemos que hacer 4. Un, dos, tres, 4 y 5. Aplicar. Confirmar. Y obtiene 1 de inspiración. Y lo quitamos. Y ahora podríamos hacer lo mismo con el otro. Pues va a disparar. Voy a disparar a este sin movernos. Y así a ver si limpiamos un poco. Disparamos a este. Otra vez con su segunda acción. 1, 2, 3, 4. Un éxito. Gasta la inspiración. Son 2 éxitos que son 5 impactos. Disparamos a este, que es el primero, aumentado la... El primer guardo cae lanzando de entelladas hasta el final. Os fijáis en que lleva un hueso tallado enredado en el pelaje del cuello. Aumenta la erudición en 1. Bueno, este le hacemos 5 también. 1, 2, 3, 4 y 5. Aplica. Y
tenemos uno de inspiración. El segundo huargo cae con un gemido. Queda solo uno. Y es ahora cuando os fijáis en que los tres tienen un inusual tono rojizo en el pelaje. Aumenta la erudición en uno. Llevan un hueso y... y pelo rojizo. Vale. Nos vamos a mover como no llegamos. 1, 2, 3. Estamos ahí. Ya no me acuerdo qué hacían las cosas. Los matorrales que hacían. Después de terminar tu turno en una casilla con un arbusto, puedes hacer una prueba. Vale. Para adquirir ocultación. Vamos a irnos aquí. 1, 2. Tres y cuatro. No, vamos a meternos aquí con... con el lobo, con el huargo. Pues hemos hecho ya todo. Terminamos turno. Fase de la sombra. Mueve 3 y ataca a Gimli. Bueno, no hace falta que mueva. Atacar. Una bestia gigante carga contra ti, babeando por el ansia de beber tu sangre. Anulado por astucia. 1 y 1. Bien, importante. Y cuando Gimli, como tiene la cota de malla de anillos, puede usar, ¿vale?, para una prueba para anular, que es en este caso, puede usar la vigor, que tiene 4 en vez de 2 que tiene de astucia. Pues vamos a intentar. 1, 2, 3, 4. Mira, 2 éxitos. Perfecto. Superada. Y la famosa frase de las sombras se tornan más oscuras, más la esperanza aún perdura. La amenaza aumenta en 4 y vamos a ver qué pasa. Coronando un promontorio, una oleada de enemigos intenta pararos los pies. Vamos a ver qué sale. Un explorador trasgo en la casilla indicada aquí. Bueno. Vamos a ponerlo aquí que se vea en cámara. Y un explorador trasgo, otro aquí. Y fase de reagrupamiento. Oteamos 2. Ahora no me liaré, como pasaba con Aragorn, que oteaba 3, y hay veces si estaba cerca de alguien también le daba 3, y muchas veces en los anteriores vídeos me equivocaba con Beravor y oteaba 3 en vez de 2 cuando estaba lejos. Bueno, 2. Tenemos furia y tenemos brío indomable. Pues vamos a preparar furia y el brío indomable abajo. Y hacemos lo mismo con Legolas. Un, dos, tres. Tenemos 2 éxitos y distraído a... mira, este se va abajo y los 2 éxitos se van a quedar arriba. Vale, y vamos, continuamos. Y vamos a ver qué nos ha salido aquí. Tienen 4 y 4 también.
vamos a cargarnos gente. Vamos a liberar a Gimli. Para ello me muevo dos aquí, uno y dos, y vamos a disparar al lobo. Con Legolas. No, vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar con Gimli. Si Gimli se matase a estos, pues Legolas podría matar a aquel. Si me muevo aquí, ya no puedo matarlo. Vamos a empezar por Gimli, venga. Pues atacamos con vigor. 1, 2. Vamos a atacar al lobo. 1, 2, 3, 4. Oh, 3 éxitos. Esto es malo. Porque recordamos que estamos ahora bajos de éxitos. Bueno, hemos hecho 8 impactos y hendedura. Son más que suficientes para cargarnos al. Retira un guargo hambriento, tú o un héroe cercano, tenéis uno de inspiración. Pues lo obtiene Gimli. Ahora que la zona está despejada de guargos, el viajero se atreve a salir de su escondrijo. Mil gracias, amigos. Me encaminaba a la comarca con cierta urgencia, cuando estas bestias me sacaron del camino, dice. El viejo os mira detenidamente. Supongo que aún podríais hacerme otro favor. Parece que tiene algo serio en mente. Objetivo actualizado, hablar con el viajero. Vale, y el segundo es atacar al trasgo. 1, 2, 3, 4. Un éxito y vamos a gastar la inspiración que acabamos de ganar para tener dos éxitos, con lo que le hacemos 6 de daño. Y no lo cargamos también. Obtenemos inspiración, la que acabamos de gastar, retiramos la figurita. Vale, turno de Gimli completo. Pues vamos a con Legolas atacar este. Recordamos que Legolas tenemos dos éxitos aquí, por lo tanto lo vamos a matar. 1, 2, 3 y 4. Están los dos éxitos. Son 5 de daño. 1, 2, 3, 4 y 5. Obtiene inspiración. Continuar. Vale, ahora tenemos que hablar. Esto lo quitamos. Vale, nos movemos con la segunda acción, nos movemos esto. Y luego Legolas dice que una vez por ronda durante tu turno podemos gastar uno de inspiración para mover una casilla sin provocar ataques. Pues, por tanto, gastamos uno de inspiración y nos ponemos aquí y termina el turno. Porque ya hemos hecho todo con todo. Confirmar. La amenaza aumenta en 4. Debe de haber más guargos fuera de vuestra vista porque el sonido de sus aullidos parece proceder de todos los lados. Cada uno sufre un daño boca abajo anulado por brío.
Brío tiene 4 Gimli, que son las 4 cartas que le quedan. Podríamos usar vigor, pero también tiene 4, o sea, da igual. Vale, pues vamos a gastar la inspiración que tiene para evitar el miedo. Y Legolas. Legolas que he mezclado las cartas. Bueno, estas están descartadas y estas son. Tiene dos. Lo hacemos. Un éxito. Vale, por tanto, lo elimina todo. Y aparece un explorador Trascon aquí. Y aparece otro explorador Trascon aquí. Y fase de reagrupamiento. Pues poteamos. Gimli. Un 2. Agilidad felina y momento de necesidad. Prepara momento de necesidad y la otra abajo. Legolas. Un 2 solo. Esta se queda arriba. Incansable. Al final de tu turno puedes descartar esta habilidad para realizar una acción que no hayas realizado aún este turno. Mira. Vale. Continuar. Fase de acción. Vamos a hablar. Va a empezar Legolas. A ver, aquí tenemos. Esto era. Los restos de un carromato. Vale. Y esto es. Vale, carromato. Pues. Que no, van saliendo cosas cada turno, porque ahora son 12. Vamos a hablar con él. El objetivo es hablar con el viajero. Legolas va a hablar. Han hecho todo trizas. Toda la medicina que estaba transportando al Zain se echará a perder si no logro arreglar los barriles. Incluso si lo lograse, necesitaría ayudar para transportarla hasta la comarca. ¿Y si vuelven los guargos? El viajero está claramente fuera de sí. Objetivo actualizado, investigar los barriles. Vale. Pues dicho esto, vamos a disparar. Vamos a disparar a este. Vale. Sí. Pues 4 de disparo. 1, 2, 3, 4. Teníamos un éxito arriba. Y vamos a gastar 1 de inspiración para tener 2 éxitos. Es el del estandarte este. Son 5 impactos. 1, 2, 3, 4 y 5. Confirma. Vale, y ahora el turno de Legolas terminaría, pero como hemos robado esta carta que tiene incansable, que dice que en tu turno puedes descartar esta habilidad para realizar una acción que no hayas realizado aún este turno, como no nos hemos movido, pues nos vamos a mover. 1 y 2, nos ponemos aquí. Y vale, ahora le toca el turno a Gimli. Gimli, obviamente, nos ponemos aquí.
y le damos. 1, 2, 3, 4. Dos éxitos que son suficientes porque les hacemos, le hacemos 6 de daño. Ahí, le hago las canas a uno de inspiración, que se me olvidó cogerlo. Y ahora le hacemos 6 de daño a este. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Confirma. Obtiene inspiración. Quitamos el trasgo. Vale, y nos quedaba uno por mover. Nos vamos a mover aquí. Vale, terminamos. Las sombras se tornan más oscuras, más la esperanza aún perdura. La amenaza aumenta en 4, obviamente, y pasan cosas. Ahora que habéis visto lo organizados e inteligentes que son estas bestias, casi nos sorprende que os haya tenido, que os haya tendido una trampa. El héroe con menos astucia sufre 2 de daño, anulado por vigor. Gimli tiene 2, Legolas tiene 3. Pues tanto es Gimli el que tiene que hacer esto. Esto es de muy de la mansión de la locura, el héroe con menos tal. Y en la anterior campaña no nos había salido nada de esto. Siempre era cada héroe o no, o diciendo uno en con nombre y apellidos, no el héroe con menos tal. 1, 2, 3, 4, el que tiene de vigor. Dos éxitos, ahí los tenemos, superados, sin problemas. Colocamos un explorador trasgo aquí. Un rufián. Aquí. Este lo tengo sin pintar. Todavía no he pintado el resto de miniaturas. He pintado Gimli y Legolas para ser los protagonistas, que también los tenía sin pintar. Bueno, pues reagrupamiento. Oteamos 2. Perdón, 1 y 2. Astucia aguda y agilidad felina. Pues mira, se van las dos para abajo. Y este es Legolas. Un, dos. Pie ligero y astucia aguda. Preparamos astucia aguda y pies ligeros aquí. Vale. Pues vamos a ver, continuamos. A ver qué tiene el rufián. Es más durete que el trasgo. Vamos a empezar ahora con Gimli. Y se va a ir a por el rufián. Podría hacer un poquito de zoom, vamos a hacer un poco de zoom así. Ahí estamos. Este lo ponemos por aquí para que se vea. Vale. Pues Gimli se ha movido y va a atacar a Rufián. Uno. 2, 3 y 4. Tenemos un éxito que lo habíamos preparado, creo. No, no habíamos probado ninguna, que hemos tirado todo para abajo. Bueno, dos éxitos, ahí los tenemos. Son 6 impactos con el mega hacha de Gimli.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aplicar. Confirmar. Lo quitamos y obtiene 1 de inspiración. Vale. Y nos quedamos ahí. Vamos a ir con Legolas. Todavía tenemos un movimiento más. Vamos a ir aquí. Aunque se va a mover igual, pero no pasa nada. Vale, y empezamos con Legolas. Estos barriles tienen una fuga por la que se vierte algo viscoso sobre la hierba. Puedes interactuar con los barriles para soltarlos contra un enemigo cercano. Esto no provoca ataques. O puedes investigar qué estaba transportando el viajero. Vamos a investigar, obviamente. Es el objetivo. Al examinar los barriles, te das cuenta de que podrías repararlo fácilmente con alguno de los suministros que tienes a mano. Sin embargo, la sustancia gelatinosa que están vertiendo en el césped tiene un olor fuerte y cáustico. Quizás podrías usarla como arma. No, vamos a reparar los barriles. Trabajando con las manos bien tapadas, intenta reparar los barriles. Haz una prueba de astucia. Tenemos la astucia aguda. Hemos tenido suerte. Tenemos 3 de astucia. 1, 2 y 3. 2 éxitos. Yo creo que 2 éxitos es suficiente, pero ya que tenemos la astucia aguda, vamos a gastarla. Y tenemos 3 éxitos. Haces algunos progresos, pero los barriles siguen goteando un poco. Vale. Pues... Bueno, vamos a repararlos otra vez. Investigar los barriles, repararlos. Astucia, otros 3. 1, 2, 3. Tenemos un éxito y otro más. Son 2 más. Más los 3 de antes son 5. Yo diría que no tiene que dar ya, ¿no? Después de sellar los barriles por completo, te pones a limpiar tus herramientas en la hierba. Has salvado lo que quiera que el viajero estuviera transportando. Aumenta la erudición en 1. Ahora que los barriles están reparados, os disponéis a recoger vuestras cosas y marcharos con el viajero. Retira esta ficha de terreno. Retiramos los barriles. Sin embargo, en ese momento, una enorme huargo de color rojizo, más temible y poderosa que los que yacen muertos a vuestros pies, corona la colina. El monstruo entra entre gruñidos y en un común roto os habla. Hostia, un huargo que habla. El huargo desnuda esos unos horribles colmillos negros del color de las cavernas más profundas. Empuja con la cabeza uno de los huargos que matasteis y luego os mira fijamente. Desdichadas criaturas, dice Enoestrun, la lengua de los hombres y de la comarca, aunque más que pronunciar palabras, las gruñe. Asesinos, que la tierra se torne roja. ¡Muerte por muerte! Dicho eso, la bestia echa la cabeza hacia atrás para aullar, un sonido escalofriante lleno de dolor y furia. En respuesta se oye los gritos guturales de orcos, hombres y trasgos. Con un último gruñido, la huargo rojiza desaparece y de nuevo tras la colina. Desaparece de nuevo tras la colina. Objetivo actualizado, escapar de la ira de la huargo. Por aquí, el viajero se hace un gesto con la mano. Un sendero discurre entre las colinas y a pesar de su estrechez, aún no está completamente bloqueado por los enemigos. Si pudierais llevar a vuestro grupo allí, quizás tendrías escapatoria. Coloca una ficha de búsqueda como se indica y movemos aquí. Y movemos al viajero aquí. Y colocamos un explorador trasgo en la casilla indicada. Vale, pues esto es lo que nos ha montado. Nos ha sacado, este es el trasgo que ya
teníamos del turno de antes, que por cierto no. Ah, no. Ahora toca. Nos vamos a comer de ataques. Hostia, qué mal lo hemos hecho. Qué mal lo hemos hecho porque ahora ya hemos acabado nuestro turno. Ha salido todo esto. Este es el que ya teníamos. Un trasgo por aquí. Un trasgo por aquí. Otro aquí y otro aquí. Qué mal, qué mal. Porque ahora. Esto era nuestro turno. Esto era la segunda acción de Legolas. Lo vamos a comer. Lo que no vamos a comer. Confirmar. Cinco ataques. Ni más ni menos. A ver. Este, que es el que no tiene nada. Mover dos y atacar a Legolas. Perfecto. Uno y dos y atacar a Legolas. Uno y uno. Anulados por brío. Legolas tiene solo dos de brío. Anula uno. No tenemos inspiración. ¿Qué anulamos? Pues vamos a coger una herida. Las barajamos. Las heridas. Cortamos y robamos una. Nos ha salido fatiga. Pon esta carta boca abajo. Vale. Legolas, el flojito, tiene 4 de daño solo. Y le van a atacar todos a Legolas. A ver, este también. Hacemos aquí y ataca a Legolas. Anulado por brío, después de este ataque, si estás en la oscuridad, da la vuelta a dos miedos boca arriba. No tenemos miedo. Bueno, pues dos. Esto, brío también. Dos. Nada, se lo come todo. Se come un daño. He sacudido. Pon un miedo boca arriba. Y a continuación pon esta carta boca abajo. No tenemos miedo. Para darle la vuelta. Vale, este ataca. A ver, mover dos y atacar a Gimli. Estamos hablando de este. Vale, este no se mueve y ataca a Gimli. Hablado por brío. Y si sufrimos daño, descartamos una carta preparada. Brío tiene 4. 1, 2, 3 y 4. Dos éxitos. Podríamos haber guardado un éxito para después. Superado. Vale. Este mueve 2 y ataca a Gimli. No puede, no llega, por tanto, sin objetivos, que se le va a mover 4. Ahí. Y este 1 y 2, sí. Ataca a Gimli. Dos han dado por brío. Tenemos 3. Vamos a barajar los descartes. No ha salido la. La mala, la carta mala. Teníamos 3 y una más 4. Por tanto, la voy a robar ahora. Ahí estamos. La debilidad. 2. Vamos a descartar el momento de necesidad.
¿Vale? Que lo que nos dice es que podemos convertir las hojitas en éxitos. Por tanto, lo superamos. Vale, la amenaza aumenta en 4. Y oteamos. Uno, dos. Vigor incansable. Mira, esta se ve ahí y el vigor, que atacamos con vigor, la preparamos. Y Legolas. Uno y dos. Debilidad y la inmortalidad. Inmortalidad es descansar dos, descarta esta carta al final de tu turno para descartar dos de daño o miedo boca abajo. Y golpear dos con ataques, descarta esta carta para añadir dos impactos. Pues mira, lo que vamos a hacer es posiblemente descansar al final de nuestro turno. Ahí tenemos el festival. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar con Legolas. Vamos a empezar con Legolas. Pom, 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 pom. Empezamos con Legolas. No, vamos a empezar con Gimli. Vamos a empezar con Gimli. Y así podría dar inspiración a Legolas en caso de que la necesitase. Empezamos con Gimli. Atacamos, le atacamos a este mismo. Son todos iguales. Uno, dos, tres y cuatro. Un éxito. Un éxito y mira, vamos a gastar vigor incansable, porque atacamos con vigor. Y tenemos, le hacemos 6 de daño. Hemos dicho a este que es este. Un, dos, tres, cuatro, cinco y 6. Aplicar. Confirmar. Vale. Retiramos a este. Y le damos la inspiración a Legolas. Continuar. Pues ahora le pegamos a otro. A este mismo. Va a ser a este. Otra vez, 4, 1, 2, 3 y 4. Dos éxitos, que son 6 de daño. Lo quitamos del medio y inspiración para Legolas. Vale, y ahora empezamos con Legolas. A los suyos, a este. Vamos a empezar a quitarnos estandartes que ocupan 4 también. 1, 2, 3 y 4. Dos éxitos que son 5 de daño. Retira el explorador Trasgo y obtenemos inspiración. También para Legolas. Vale, y pues al otro. 1, 2, 3 y 4. Tenemos un éxito solo. Y gastamos la inspiración para tener el segundo éxito a este. Y vamos haciendo hueco.
1, 2, 3, 4 y 5. Ah, qué máquinas de matar son esta pareja. Tenemos la inspiración que hemos gastado, retiramos el trasgo. Vale. Y ahora, Legolas puede, una vez por ronda durante tu turno, podemos gastar uno de inspiración para mover una casilla sin provocar ataque. Gastamos uno de inspiración y nos ponemos aquí. No provoca ataque de oportunidad. Y ahora ya, pues final del turno, descartamos inmortalidad y nos quitamos dos de daño boca abajo, que son los dos que tenía. Vale, y ahora sí, terminamos el turno. Confirmar. Este tío ataca a Legolas o al héroe más cercano. El héroe más cercano es Gimli, que lo tenemos aquí. Legolas está por aquí. Uno y uno, anulado por brío. Recordamos que Gimli, al anular con brío, bueno, tiene cuatro. Bueno, le quedan tres cartas. Vamos a barajar las otras. Cogemos una más. Tenemos un éxito y un mogollón de inspiración, pues la gastamos y dos éxitos. Después de este ataque descarta uno de inspiración, pues descartamos la inspiración que le queda. Vale. Coronando un promontorio, una oleada de enemigos intenta pararos los pies. Vale, pues ahí. Así se ha quedado la cosa. Nos ha salido un wargo por aquí. El trasgo que ya teníamos, que está aquí con Gimli. Y dos trasgos élite. Y ahora nos toca otear dos. Pues oteamos. Este es Gimli. 1 y 2. Mira, éxito. Se queda arriba. Y la debilidad abajo. Y este es Legolas. Bueno, nos queda un turno. Lo que vamos a intentar hacer. 1 y 2. Dos éxitos, pues se quedan arriba. Lo que vamos a intentar hacer es con Gimli nos cargamos este y nos movemos aquí. Y con Legolas intentamos irnos. Espero que funcione. Porque aquí con este. Vale, con este no hacemos nada. Con esta ficha de búsqueda. Si todos los héroes están en esta casilla, podemos escapar, vale. Ah, bueno, en realidad no haría falta gastar acción, ¿no? No lo sé. Bueno, pues vamos con Gimli, venga. 1, 2, 3 y 4. Un éxito, no lo matamos, no lo podemos matar porque además no tenemos nada para evitarlo. Vale, pues lo que hacemos es dos y hendedura. Hendedura y un huido. Nos ha faltado uno para matarlo. Confirmar. ¿Puede atacar el enemigo? Sí.
1 y 1. Anulados por brío. 1, 2, 3 y 4. Anulamos 1. Pues nos vamos a comer la herida. Una herida. Que es cansancio. Mantén esta carta boca arriba y cuando uses otear durante la fase de reagrupamiento no podemos poner cartas arriba. Vale. Y confirma. Vale, ahora nos movemos. No provoca ataque de oportunidad porque este se ha agotado ya al atacarnos. Está ahí, como veis, la aplicación está en gris. No nos deja seleccionarlo para provocar. Vale. Bueno, y le toca a Legolas. ¿Y Legolas qué hacemos? Pues vamos a interactuar y irnos. Pues si hubiese que hacer una prueba. No, no hace falta hacer prueba. Un aullido de lamentos os persigue mientras os alejáis del carromato destrozado, pero ninguna bestia os persigue. Llevéis recorrida una milla antes de que el viajero recupere la voz. Creo que no lo habría contado sin vuestra ayuda, amigos. Me temo que no he podido presentarme, como mandan las costumbres. Meldrum Sacovilla, a vuestro servicio. Hace una pequeña reverencia. No muchos lo saben, pero el Zain está buscando héroes como vosotros. Su hijo está muy enfermo. El pobre hombre está desesperado por su hijo y no lo culpo. Mi medicina es la mejor que se puede encontrar fuera de los bosques de los elfos, pero incluso con ella puede que no sea lo bastante fuerte como para soportar incluso un invierno suave. La victoria es de los héroes y cada héroe recibe 4 de experiencia y aumenta la erudición en 4. Meldrum continúa, ciertamente hablaré bien de vosotros al Zain. Le contaré cómo me salvasteis la vida y pensar que hay huargos tan cerca de la civilización. Y esa bestia que hablaba. Mi hermana le cuenta a veces a su hija historias sobre una astuta criatura de dientes ennegrecidos llamada Colmillo Tizón. Pero siempre pensé que no era más que un cuento para asustar a la niña que se porte bien. Viajáis hacia el sur, hasta el Vado de Sar, en donde Meldrum tenía planteado cruzar el Brandivino. Después de horas de viaje, encontráis el Vado de Sar totalmente sumergido bajo las aguas del río, crecidas por las recientes lluvias. El agua es demasiado profunda para vadearla. Con seguridad, tendréis que encontrar otra forma de entrar en la comarca. Podríais cruzar las inhabitadas y embrujadas quebradas de los túmulos, o quizá intentar ahorrar algo de tiempo y viajando a través del bosque viejo. Es probable que ninguno de los dos caminos sea seguro, pero es necesario llegar a la comarca de una forma u otra y rápido. Los héroes deciden cruzar las quebradas de los túmulos o el bosque viejo. Pues ya nos dan a elegir en la primera aventura. Inhabitadas y embrujadas quebradas de los túmulos o intentar ahorrar algo de tiempo viajando a través del bosque viejo. Pues yo creo, vamos a ir por el bosque viejo. Yo creo que por los túmulos tiene pinta de que van a seguir tumularios. Y la verdad es que no estamos como muy preparados para enfrentarnos a tumularios. Iremos por el bosque viejo y encima ahorrar algo de tiempo. Seguramente nos saldrán más orcos y cosas de estas, pero bueno, eso yo creo que es más llevadero con tumulario ahora mismo al principio de la partida. ¿Habéis elegido atajar por aquí? Bosque viejo. ¿Seguro que queréis seguir esta ruta? Pues sí. Bueno, y el capítulo 2, la ira del hombre sauce. Bueno, pues ya veis, continuamos. Debut de esta pareja, Legolas y Gimli, dos máquinas de matar. Ha fallado Gimli en el último turno, no ha sido el primer turno en el que no, o el primer ataque en el que no hemos conseguido matar al enemigo. Bueno, y hemos escapado pues con este hobbit y ahora veremos qué nos sucede en nuestra travesía por el bosque viejo.
Bueno, pues espero que os haya gustado esta nueva campaña que comienza hoy, con este capítulo de En busca de la corona de brasas. Espero que os haya gustado. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos y, sobre todo, más importante que suscribirse, que la verdad pues me da igual, porque no monetizo el canal, pues por lo menos comentar, que eso siempre me hace ilusión y os intento contestar a casi todos, o a todos, por ahora. Pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!